Hola amigos, bienvenidos a nuestro noticiero semanal Usil TV. Los saluda Alejandra Maguiña y Sebastián Rentería desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estamos listos para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación veamos los titulares. Otro gran reto por cumplir. La USIL, junto a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, anunciaron su iniciativa por establecer un nuevo récord Guinness, con la causa rellena más grande del mundo. Con el objetivo de dar a conocer las últimas tendencias a nivel mundial sobre el marketing y los medios digitales, el Instituto de Emprendedores USIL realizó el tercer Lima Norte Digital Day 2018. Feliz recibió Jefferson Farfán el reconocimiento que le otorgó la USIL como el emprendedor deportivo del 2018. El delantero de la selección peruana fue ovacionado por cientos de niños en el San Ignacio de Recalde School. Luis Villarejo, director de deportes de la agencia de noticias EFE, ofreció una clase magistral sobre gestión periodística de grandes eventos deportivos, evento en el que USIL TV participó como invitado. El relacionista público y especialista en comunicación integrada, Denis Franco, fue invitado por USIL para ofrecer una charla sobre comunicación estratégica en el campo de la tecnología. Tras 15 años de experiencia en el baile, la alumna de comunicaciones Mayra López fue coronada reina del segundo selectivo de Marinera Norteña Mala 2018, un título que le permitirá hacer labores de ayuda social. En el plano tecnológico presentamos una exposición digital de Google que descubre detalles inéditos de la pintora mexicana Frida Kahlo. Finalizamos con nuestro segmento USIL Emprendedor, en el que presentamos a Lucía Chávez, gerenta del restaurante El Chicharrón de Chávez. Con el fin de dar a conocer las bondades de la papa peruana a nivel internacional, la USIL intentará batir un nuevo récord Guinness junto a la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Esta vez se trata de la preparación de la causa rellena más grande del mundo. Enorme para esta universidad, con los años que tiene en realidad, de hacer la reivindicación de un producto que tiene origen aquí en el Ande. Yo al licenciado Raúl Díez Canseco le agradezco la invitación de oportunidad de participar en nuestra universidad y de también revalorar investigaciones, por ejemplo, que se han hecho hace más de 100 años en esta universidad de Papa. Yo creo que es un hermanamiento que va a llevar a grandes resultados, no solamente en el plano académico, sino también en el plano de gestión. Nosotros estamos muy agradecidos con la universidad, particularmente con él, por la acogida. Creo que el mensaje que tenemos que transmitir a los miles de peruanos es que el Perú es más grande que todos sus problemas y que esa riqueza que nos legó los tiempos y los antepasados, como el caso de la papa, nos tiene que dar muchas alternativas de grandes logros y que así como resolvió el tema del hambre en el mundo en esas épocas, ahora nos va a resolver el otro hambre que es el de tanta gente que necesita salir adelante. Profesionales en marketing digital de reconocidas empresas nacionales e internacionales expusieron sobre nuevas tendencias mundiales en el Lima Norte Digital Day 2018, evento organizado por el Instituto de Emprendedores. Con el objetivo de dar a conocer las últimas tendencias a nivel mundial sobre el marketing y los medios digitales, el Instituto de Emprendedores USIL realizó el tercer Lima Norte Digital Day 2018, evento dirigido a ejecutivos de áreas comerciales, emprendedores y estudiantes. Y nosotros siempre hemos sido una organización que está con el futuro entre ceja y ceja, ¿no? Y
estamos liderando justamente la transformación digital de la educación y por lo tanto para nosotros es importantísimo compartir esta semana con quienes tienen a nivel empresarial la responsabilidad de tomar decisiones. Renombrados profesionales de marketing encargados de las estrategias digitales de importantes empresas nacionales e internacionales participaron en este encuentro, entre ellos Helmut Cáceda, impulsor del comercio electrónico en el Perú. El comercio electrónico es un poco, tiene que ver con los nuevos canales que hay, ya sea el canal móvil, el canal web. De hecho, si más del 97% de las personas, como mencioné, están en internet buscando qué comprar, pues es un poco jalo los pelos que las empresas no quieren estar donde están los consumidores, ¿no? Entonces es simple lógica, yo voy donde están los clientes y los clientes ahora están en internet. En representación de la red social Twitter, Sandra Tamayo habló acerca de la influencia que actualmente ejercen los influencers y celebrities en las marcas. Sí, Twitter es la plataforma ideal para hacer marketing e influencias, porque Twitter es abierta. Es que el 70% del engagement de las marcas está proveniendo ahora de los influenciadores. Si tú quieres conectar con tu comunidad, es muy importante que la marca identifique quiénes son esos personajes que comparten los mismos valores que tiene la marca para que de esta manera puedan conectar de una muy buena manera con su público objetivo. Gracias al Digital Day, los emprendedores de Lima Norte podrán aplicar estrategias de marketing para sus negocios. Con cámara de Carlos Jugador, informó Javier Reategui para Usil TV. Feliz recibió Jefferson Farfán el reconocimiento que le otorgó Lucil como el emprendedor deportivo del 2018. El delantero de la selección peruana fue ovacionado por cientos de niños en el San Ignacio Recalde School. En una emotiva ceremonia, la organización San Ignacio de Loyola distinguió al seleccionado nacional Jefferson Farfán Guadalupe como el emprendedor deportivo 2018. Al evento realizado en el San Ignacio de Recalde School asistieron Raúl Díez Canseco, fundador y presidente del directorio Usil, y la presidenta ejecutiva Luciana de la Fuente. Lo que tienen aquí es un deportista con un corazón grande y bueno. Sobre todo ustedes jóvenes tienen que entender que para poder llegar a un mundial, para poder llegar a tener el prestigio de Jefferson Farfán, hay que pasar por una vida muy sacrificada. ¿Cómo tomas este reconocimiento que te hace la San Ignacio de Loyola? Bien, bien, muy tranquilo, muy feliz por el reconocimiento y bueno, eso me motiva a seguir haciendo las cosas bien. En otro momento, Raúl Díez Canseco y Jefferson Farfán mostraron su pesar por la sanción impuesta a Paolo Guerrero, que lo deja fuera del Mundial de Rusia 2018. El destino ha querido quitarle el compañero de vida a Jefferson Farfán, pero lo que hay que decirle a Jefferson y decirle a esa selección peruana que si bien es cierto han quitado del equipo a un valioso jugador, estamos convencidos que los demás, con Jefferson a la cabeza, traerán el triunfo que Paolo Guerrero va a esperar y recibir en el Perú. ¿Qué se puede hablar del caso de Paolo? Ya no va a estar. ¿Cómo lo toma el grupo? ¿Cómo lo toma el grupo? Lo que pasó con Paolo, ya estuve con él, ya lo conversé con él y bueno, él sabe todo el apoyo de la afición peruana y de todos los jugadores de la selección, ¿no? Sigue en sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil. Pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria.
O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? USIL TV fue uno de los medios invitados a una importante clase magistral realizada en Lima por la Agencia Española de Noticias EFE. La charla estuvo a cargo de Luis Villarejo, director de deportes de dicha institución. Teniendo en cuenta la gran expectativa que genera el Mundial de Rusia 2018 y sobre todo el regreso de Perú después de 36 años a esta justa mundialista, la agencia EFE realizó una clase magistral sobre la gestión periodística de grandes eventos deportivos. La clasificación de Perú al Mundial evidentemente es un evento histórico para el país y nosotros que estamos aquí, que vivimos la actualidad informativa día a día, no podíamos quedar ajenos, ¿no? Luis Villarejo, director de deportes de EFE, nos comentó acerca del gran despliegue que realizan en un evento deportivo como el Mundial de Rusia 2018, donde cubrirán a todas las selecciones latinas, entre las que destacan Colombia, Uruguay, Costa Rica, Perú, entre otras. Ellos a lo mejor pueden llevar un dispositivo de 4 o 5 personas porque se especializan en España, más uno a lo mejor volante, pero nosotros tenemos que estar con todos los equipos. Eso nos lleva a un despliegue brutal, de tal manera que con la ayuda también de EFE y con EPA, European Press Photo Agency, que he comentado, tenemos una alianza perfecta para tener en sintonía y tener cobertura en todos los entrenamientos, las previas, en fin, un dispositivo de muchísima gente, de mucho trabajo. A este evento asistió el exmundialista Ramón Quiroga, quien habló acerca de la lista de 23 jugadores que Ricardo Gareca ya debe tener en mente, mientras que Luis Villarejo analizó el grupo que integrará la selección peruana en el Mundial. Mira, yo creo que Gareca ya tiene una lista de repente en la mente. De repente le puede tener uno o dos jugadores, puede tener dudas, pero no creo que tenga más. Un grupo complicado, pero también ilusionante, ¿no? Con futbolistas nuevos, emergentes que están saliendo, que han salido aquí, como Edison Flores, como Cueva, con los conocidos Farfán y gente de toda la vida, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que es un equipito muy majo, con muy buena pinta, con mucha ilusión, y de verdad que yo creo que también lo que hace fuerte al equipo es la atmósfera que se respira en el país, ¿no? La comunicación estratégica permite que las empresas mejoren el posicionamiento de sus marcas. Eso es posible a través de un adecuado manejo de innovadoras estrategias de publicidad. Así lo explicó el relacionista público Denis Franco durante una charla realizada en USIL. Eso utiliza diferentes tácticas de posicionamiento de marca, basadas en modelos de comunicación estratégica para diferenciarse de la competencia.
Para conocer más sobre estas prácticas en el campo tecnológico, la UCIL invitó al especialista Denis Franco, quien explicó la importancia de la comunicación integrada. En general, posicionar a la marca. A través de la construcción de la reputación, tú vas a lograr que tu producto sea considerado como un producto de valor. El público va a confiar en tu marca y en tu producto y te va a permitir aguantar las embestidas de una posible crisis. Las estrategias de publicidad han sido influenciadas por las nuevas tecnologías, cambiando la comunicación de la empresa sobre su producto hacia el consumidor. Por ello, las nuevas tendencias de comunicaciones integradas son más efectivas para el posicionamiento de la marca. Todas las marcas de todos los rubros están trabajando con influenciadores, ya sea moda, tecnología, viajes, turismo, cocina. Todas las marcas están trabajando o están apoyándose con ellos para potenciar su mensaje, especialmente a través de lo que son redes sociales, que se ha transformado en un canal donde podemos medir con mayor precisión la calidad de la comunicación que estamos enviando y el retorno que estamos obteniendo por ella. Burson Masteller es una de las agencias de relaciones públicas y comunicaciones más importantes del mundo, que posee una comunicación estratégica variada. Tenemos prácticas especializadas. Cuando hay un tema con una coyuntura, ya sea en tecnología, en política, en salud, nosotros intentamos que nuestros profesionales puedan aportar en especiales con su opinión y analizando los casos de coyuntura. La comunicación estratégica es un tema importante para las empresas, para sobresalir entre la competencia. Por ello, los estudiantes de comunicaciones deben saber sobre este tema. Con cámara de Javier Reategui, informó Criseli Casusol para UCIL TV. Tras 15 años de experiencia en el baile, la alumna de comunicaciones, Mayra López, fue coronada reina del segundo selectivo de Marinera Norteña, Mala 2018, un título que le permitirá hacer labores de ayuda social. Un gran número de alumnos UCIL cultivan sus habilidades artísticas paralelamente a sus actividades académicas. Tal es el caso de Mayra López, estudiante de comunicaciones que se dedica al baile desde hace 15 años. Recientemente, ella fue nombrada reina de un importante concurso, el segundo selectivo de Marinera Norteña, Mala 2018. Fue una emoción, créeme que creo que cualquier bailarina espera, sobre todo de un selectivo que es un concurso grande. Es un concurso que organiza el mismo Club Libertad que organiza el Mundial de Trujillo. Fue una experiencia gratificante porque creo que fue el fruto del trabajo que vengo haciendo durante todo este tiempo de mi carrera como bailarina. Este reinado otorga a Mayra el pase directo a la semifinal del próximo concurso mundial de Marinera de Trujillo y también le permitirá poner en práctica sus conocimientos de responsabilidad social adquiridos en UCIL. Durante este año, bueno, tengo presentaciones. Y en enero, sí, en la semana del mundial, tengo un desayuno de reinas que es para conocer a las demás reinas nacionales y reinas internacionales. Y también tengo que ir a albergues, a asilos, a ayudar a las personas, que creo que es lo más bonito y es la oportunidad que me brinda a mí aprender más, a ser más humana. En su pasión por el baile, Mayra ha encontrado no solo retos personales, sino también la oportunidad perfecta para emprender un negocio propio. Una de mis principales metas es, bueno, ser campeona mundial. Creo que es algo que cualquier bailarín anhela, ser campeón mundial, ser reconocido como tal. Luego también quiero crear mi propia academia para poder ayudar a enseñar a niños, a jóvenes que quieran empezar este arte. En breves instantes volvemos con más información. No se mueva y siga en sintonía de nuestro noticiero UCIL TV. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria.
O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Elementos interactivos de audio y video y la tecnología Street View permiten conocer las caras de Frida, una exposición digital de Google que revela detalles inéditos de la célebre pintora mexicana Frida Kahlo. Google lanzó este miércoles la retrospectiva digital Las caras de Frida, una exposición interactiva que atesora la desgarradora obra de la mexicana para contar su historia desde distintos puntos de vista. En el proyecto se ponen a disposición de los usuarios más de 800 imágenes de pinturas, dibujos, esbozos, vídeos, 69 obras de arte y 60 cuentos interactivos. Además, los visitantes pueden acceder a ellos a través de un portal web o una aplicación móvil. La gerente del proyecto, impulsado por Google's Arts and Culture, Luisa Lamaza, cuenta que la tecnología utilizada por la empresa para radiografiar a Frida permite mostrar varias interpretaciones de su obra y su legado. Unen elementos interactivos como audio, vídeo, texto, imágenes de obra de arte y recorridos virtuales a través de la tecnología Street View para contar historias dinámicas e interactivas que nos permiten descubrir las caras de Frida. Una de las tecnologías es la potente Art Camera, que permitió a los desarrolladores captar los cuadros a una resolución de gigapíxeles, brindando a los usuarios la capacidad de explorar desde su dispositivo cada pequeño detalle de los lienzos. Desde este miércoles y gracias a Google y a la colaboración de unos 33 socios, el mundo entero puede observar las distintas caras de una de las artistas más relevantes del siglo XX. Y finalizamos con nuestro segmento Auxilio Emprendedor, en el que presentamos a Lucía Chávez, alumna del Instituto de Emprendedores de Lima Norte y gerente del restaurante El Chicharrón de Chávez. Hola, mi nombre es Lucía Chávez y yo soy Auxilio Emprendedor. El nombre de la empresa es El Chicharrón de Chávez. Se inició hace aproximadamente 14 años. Fue un proyecto de mis hermanas mayores, de mis dos hermanas mayores. Me iniciaron como un simple delivery. Pasó el tiempo y las personas pues, comenzaron a solicitar, a pedir dónde era el local, donde repartían los chicharrones. Y a mis hermanas pues, se les vino la idea de poder poner unas cuantas mesas ahí en la cochera. Y se inició en la cochera con 4 mesitas de plástico. Con sus sillitas de plástico y bueno, ya pues hoy en día, el 5 de junio aproximadamente, iba a cumplir 14 años ya. De profesión soy administradora, soy la persona que me encargo de que todo funcione en el negocio. No tengo un cargo en específico, yo soy la persona que me encargo de resolver todo tipo de problemas, dudas, requerimientos.
Soy la persona que tiene que ver tanto la parte administrativa, logística, funcional, en servicios, absolutamente todo. El chicharrón de Chávez es netamente lo que es desayunos y lonches. Hace poco acabamos de aperturar lo que son almuerzos, pero almuerzos netamente a pedidos en lo que son empresas, almuerzos ejecutivos, ¿no? Para entregar, bueno, entrega con el mismo personal de la chicharronería, va un informado y se encarga de darle una atención especial. A nivel nacional nos estamos haciendo muy conocidos a través de los medios. También, bueno, pues alrededor en nuestra zona también nos estamos haciendo muy conocidos. Atacamos bastante con lo que es la publicidad. A nivel de empresas también, estructura también, personal, servicios, capacitación, en todo en realidad. De cómo hemos iniciado a cómo estamos hoy, hemos crecido abismalmente. A corto plazo, y es mi objetivo, quisiera estar en Mistura. A largo plazo, pienso tener en menos de 5 años por lo menos 3 locales, en el cual ya estamos en proceso y dentro de poco ya se va a hacer presente ya. Para contactarnos, puedes ubicarnos en el teléfono 986-932-411 y ubicarnos en el Facebook como El Chicharrón de Chávez. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No dejes de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de Usil TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero Usil TV. We'll be right back.